Javier Lozano, vocero del candidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, subió desde su cuenta de Twitter un video en donde se burla de los adultos mayores y en especial de Andrés Manuel López Obrador, insinuando su mal estado de salud y en el que solicita a los ciudadanos no dejarlo manejar el país. En el clip, con una duración de 37 segundos, aparece una persona adulta con características similares a las de AMLO, con el cabello blanco, camisa blanca y un tono de voz similar al de AMLO. Él aparece en un asiento de conductor de un automóvil con deseos de manejar y una mujer, que le habla con familiaridad, refiere a su incapacidad para conducir. Si ya no está en condiciones, quiérelo, respétalo, pero no lo dejes manejar un país. Esto se puede leer en un inserto del video acompañado de una música melodramática. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia garantizó estar al 100% de salud y que hasta es capaz de pararse en un solo pie. Esto lo aseguró en un meeting este viernes en Oaxaca. Quiero decir que Javier Lozano es un idiota y no me sorprende nada este tipo de acciones. Él de por sí tiene la sangre muy pesada. Y esto es una muestra desesperada de que, bueno, el PRI no sale de este tercer lugar. Sí creo que se burla de los adultos mayores y sí creo que es una falta de respeto. Y hay que pensar que este tipo de acciones de Lozano no abonan en nada positivo a la campaña de Meade y de hecho me sorprende que no lo hayan corrido. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.